Buenas tardes, amigos. Hoy, como todos los martes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, su gustado programa Lo Fashion con Temo. Hoy le traemos a ustedes algo muy novedoso para nosotros y para las personas que quieran aportar. Hay personas que hay de buen corazón todavía y esperemos que siempre, siempre, nunca nos fallen esas personas que tienen buen corazón y son unas personas que Dios las bendice porque ayudan al prójimo. Y hoy traemos aquí a una asociación que se llama Súmate. Aquí traemos a nuestra amiga, tu nombre por favor. Patricia Martínez Mendoza, presidenta de la Asociación Civil Súmate por Amor a Nanchital. Ah, perfecto. Oye, esa amiga, mira, yo te puedo preguntar muchas cosas, pero Súmate para la gente, ¿qué significa? Bueno, Súmate es una asociación que está fundada desde el 2007, tenemos aproximadamente 9 años de estar organizados, un grupo de amigos. Nos dimos a la tarea de unirnos, unir esfuerzos. Todos nosotros estamos en una misma frecuencia de querer ayudar y apoyar a los que más lo necesitan. Nanchital requiere de mucha gente que se le brinde la mano. Entonces, sí, somos un grupo de personas, 10 que somos los que integramos la asociación, que estamos debidamente registradas, legalmente establecidas, podríamos decirlo de esa manera, para que nosotros podamos llevar ese apoyo a todos los que lo necesitan. ¿Y ustedes qué tipo de evento hacen? O sea, ¿cómo llevan a cierta colonia marginada? Así es, nosotros en Nanchital tenemos detectadas en su momento unas 5 o 6 colonias o 6 congregaciones, sí, a la cual nosotros nos abocamos a llevar lo que la gente nos ayuda, nos aporta, que nosotros solicitamos a través de los mismos 10 que estamos, hacemos una relación en un momento dado. La señora Magnolia, que es, nos ayuda, Magnolia Cruz Garduza, ella nos apoya en la colonia Ramírez Romero, independientemente de que contamos con otras personas que también ella ha jalado y ha hecho que se sumen a nuestro proyecto. Por eso se llama Súmate. Por eso se llama Porque se suman las personas que gusten trabajar con ustedes, pueden seguir sumándose para que haya apoyo más grande para las personas. Qué bonito regalo para, ahora sí, qué bonito regalo para la gente humilde, que a veces, aunque ellas quisieran, trabajan y no les alcanzan, porque son personas que ganan poco dinero, ¿no? Entonces, si ustedes llegan y muchas personas no tienen ni el recurso para ir con un doctor a que los revise tantito, o no tienen ni para un corte de cabello, entonces, ¿en qué es lo que llevan ustedes más o menos cuando van a una colonia? Así es, Temo. Mira, nosotros organizamos jornadas comunitarias o brigadas comunitarias, en donde nosotros le llevamos a esta gente, personas altruistas como tú que nos has apoyado, llevamos corte de cabello gratis, llevamos a un médico que nos hace el favor de tomarles lo que es la visión, exactamente. Y tratamos de que apoyarlos en que el armazón y los lentes que vayan a requerir se los dé a un bajo costo. La verdad, sí es muy bajo si lo comparamos con los locales. Exactamente, claro. con una empresa privada. Sí. También les llevamos lo que es lo de la salud bucal. Les hacen limpieza y extracción de sus molares, de sus dientes. Llevamos un bazar de ropa que la gente, de hecho eso es también parte de lo que venimos, para que nos sigan apoyando. Nos están apoyando a nosotros, donándonos ropa que esté en buenas condiciones. Hay algunas personas que nos dan ropas nuevas, ropas con etiqueta, que compraron y en su momento ya no lo usaron, ya no les quedan o algo y no las entregan. Sí. Entonces nosotros nos abocamos, las gentes que estamos, a seleccionar, clasificar y se las llevamos dentro de esa misma jornada. También llevamos, tenemos una médico general, ella, la doctora Guadalupe Barrios, que también es una persona que está con nosotros en la asociación y que independientemente del trabajo tan fuerte que ella también tiene, si se da su tiempo, normalmente lo hacemos los domingos, las jornadas cuando las organizamos, para que todos podamos contribuir. Ah, me parece perfecto. Es una bonita labor para ustedes. Y yo ya he convivido con ustedes, les he ido a apoyar de buena fe, porque a mí me gusta ayudar cuando alguien necesita. Y yo he ido y mira que me he sentido tan bien, tan contento de ver a esa gente que se queda tan alegre, que te lo agradece. Una persona que es tan agradecida que antes que nada te echa la bendición. Y ya echándote la bendición ya ganaste, ¿eh? Porque ahorita en la actualidad como estamos viviendo, ¿quién te echa una bendición? Nadie, ¿verdad? Entonces yo a ustedes se los agradezco y me da mucho gusto. Por eso les invité, amigos, aquí a mi amiga Patricia Martínez. No lo olviden, Patricia Martínez va a estar
ya metida de lleno otra vez en la asociación Súmate, para que todos ustedes estén pendientes en sus colonias de cuándo se va a presentar ella y va a llevarles, porque a veces, por ejemplo, yo una vez fui y me llamó la atención que creo que fue Día de Reyes y llevaste payasos, juguetes, inflables para que los niños jugaran, y qué alegría tan bonita que hay niños que no pueden salir de su comunidad a ir a la ciudad a hacer esos tipos de juegos, ¿no? Que meterse a un brincolín y todo ese rollo. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención y me llenó de satisfacción. ¿Por qué? Porque es una obra que, híjole, te quedas con, ahora sí, con el corazón alegre y contento, ¿verdad? Así es, Temo. A veces, en este caso, nosotros las comunidades que hemos ido, como es Nahualapa y el poblado Lázaro Cárdenas, ellos no tienen la oportunidad de poder disfrutar un inflable, como tú dices, o un payaso. En una ocasión que fuimos, eso fue parte de lo que nosotros nos dio así mucho gusto, mucha satisfacción, decir, con un granito de arena, con un poquito que todos pongamos, nosotros de nuestras bolsas sale para poder llevar eso. Sí hay gente que nos apoya, te digo, la mayoría es en especie, el apoyo que nosotros estamos recibiendo. Pero la mayoría lo aportamos nosotros, todos los que nosotros integramos. A veces hay unas personas que tenemos dentro de nuestra misma asociación que igual y no cuenta con muchos recursos, créeme. Exactamente, pero ellos agarran de lo que tienen, lo poquito. Si tienen 10, nos dan 2. Imagínate la satisfacción tan grande. Parte de esas personas es pues la señora Magnolia, que me gustaría que dijera algo. A ver, ¿qué necesitan ustedes, Magnolia? A ver, ¿qué pueden aportar las personas? A ver, muy dinos. Buenas tardes. Pues, en nuestra asociación de Súmate, nosotros estamos pidiéndole a toda la ciudadanía que nos pueda ayudar con ropa en buen estado, calzado, medicamentos. Sí. Porque también está las necesidades básicas, los frijolitos, el arroz, el azúcar y todo eso. Hay personas que nos los proporcionan, que sea de a poquito nos los dan, y eso lo estamos nosotros valorando para podérselos proporcionar a los que lo están necesitando. Exactamente. Y a ver, Patricia Martínez, a ver, dime, ¿cuándo crees que puedas hacer la siguiente actividad? Mira, nos estamos programando a partir del fin de semana pasado, que fue el sábado y el domingo. Inicié yo lo que es la recolección de lo que es ropa, víveres, medicamentos. Yo le comento a la gente de mi pueblo, de mi Nanchital querido, que nos apoyen. Mira, el objetivo, la finalidad que yo y la gente que integramos lo que es la Asociación Civil Súmate, nuestra intención es hacer que esa gente sea generosa, o sea, despertar en ellos el espíritu de dar, porque cuando uno da, en verdad uno recibe mucho, y claro, como tú comentabas, las bendiciones es lo mejor que nos pueden dar a nosotros. Sí, exactamente. Entonces, parte de las cosas que nosotros queremos es integrar a la gente, que sea noble, que sea generosa, porque tenemos mucha gente que tiene la oportunidad de hacerlo, pero a veces no sabe ni cómo. Entonces, nosotros queremos ser el medio para poder realizar eso. Entonces, si nosotros damos el primer paso, yo sé que ellos nos van a seguir. Entonces, ahorita el sábado ya empezamos a iniciar lo que es la recolección de juguetes, de víveres. Bueno, si hay juguetes, pues también. Sí, porque ya vienen los Días de Reyes, hay que ir juntando poco a poco. Ya lo empezamos a juntar, pero sí tenemos etapas para poder hacer. Ahorita estamos recolectando ropa, medicamentos y víveres para hacer despensas y llevar a esa gente que acaba de pasar por estas inundaciones, porque nos fuimos al agua en Nanchital. Muchísimas colonias salieron afectadas. Sí, es cierto, amigos. Eso creo sí que es cierto. A lo mejor si las autoridades llegan en un momento y atienden ahorita, pero mañana y pasado mañana no sabemos qué pasa. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Recolectamos, juntamos y vamos a dejar a las colonias. Por eso siempre tratamos de tener tomar fotografías, dejar imágenes, para que la gente vea que sí, la ayuda sí llega. Exactamente. Que es un hecho. Exactamente. Que llega y se entrega. Exacto. Porque te digo una cosa, cuando tú vas a dar algo, a veces tú lo estás dando de buena fe, pero hay gente que es malintencionada y está hablando mal de uno, porque a lo mejor uno se lo agarra, que a lo mejor, ya sabes, ¿no? Que no hay gente que sea, ahora sí, como te dijera, que todo el tiempo sea bueno. O sea, hay gente que también le gusta estar echando leña, ¿no? Y eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no te ayuda, no aportan nada, pero sí le gusta estar a uno. Así es, Temo. Mira, a veces, nosotros, te comento, ya tenemos 9 años, más de 9 años, vamos a cumplir un 10º aniversario el próximo año. Creo que es el 10 de mayo que nosotros cumplimos de estar fundados como asociación civil. Ya tenemos mucho tiempo de estar tocando puertas, de estar solicitando, de estar apoyando, y lo hacemos solo por ayudar.
Que efectivamente a veces, fíjate que a veces cuando suceden así las desgracias, digo que ahorita las inundaciones, a veces le pensamos para poder hacer este trabajo que ya hemos hecho. Exacto. Porque luego tú lo dijiste hace rato, nuevo, si hacemos las cosas porque las hacemos. Y si, si no las hacemos porque no las hacemos. Entonces, no, sí. Pero bueno, es que hay gente, pero la satisfacción nadie nos va a creer. Parece nada, pero la persona que no comparte nada o que no da nada es la que más habla. ¿Cierto o no es cierto? Sí, cierto. La persona, hablamos sinceramente, hay personas que no te dan nada ni te y pueden aportarlo, pero te voy a decir una cosa. Ya cuando ven que las personas te agradecen, que se portan bueno contigo, porque, por ejemplo, a ti te ven en la calle y ¿qué te dicen? Patricia, ¿cómo estás? Pati, mira, me da gusto verte, y te saludan. Qué bonito se siente, claro, porque sí, reconocen tu labor, reconocen el tiempo que tú vas a perder ahí con ellos, a que ellos estén divirtiéndose, recibiendo algo de lo que se le pueda dar, apoyándole en algo, ¿no? O sea, eso es un agradecimiento, y ahora sí que lo que se agradece de corazón, mija, son bendiciones del Señor, eso sí, aunque no quieran. Mucha gente es envidiosa, ¿por qué? Porque a lo mejor dirá, yo lo pude haber hecho, y no se atrevió a hacerlo. Exacto. ¿Sí? Entonces, si no se atrevió a hacerlo o no puede, que se acerque aquí a mi amiga Patricia, porque Patricia Martínez siempre va a estar necesitando de algo. Y si quieren apoyar, amigos, con toda confianza, ¿a dónde podrían llevarte lo que te quieran dar de apoyo? Mira, Temo, ahorita las oficinas las tenemos en la colonia San Miguel Arcángel, Manzana 1, Lote 1, sobre el bulevar Santo Niño de Atocha. Ahí tenemos las oficinas de Súmate. Ahí podemos recibir en cualquier, de 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde más o menos, de lunes a viernes. Ajá. Eso es como y podemos un número de teléfono donde puedan decir, oiga, ¿puedes pasar a recoger? Porque a veces yo no tengo tiempo para llevar. Claro que sí. A sería el 921. Despacito, para que lo apunten, por favor. Apunten, por favor. A ver. Sería el 921-117-3553, que ese es el número de celular de una servidora, Patricia Martínez. Ah, perfecto. Miren, nosotros queremos que, por favor, con un granito que aporten ustedes, hacen feliz a una persona, a una familia, a un niño, ¿sí? Inclusive viene la temporada de frío, un suéter que esté en buenas condiciones, un abrigo que esté en buenas condiciones, pueden llevarlo. ¿Por qué? Porque viene la temporada de frío y todos necesitamos de todos. En la actualidad, ahorita todos necesitamos de todos. Ahorita nosotros estamos bien, al otro día, mañana pasado, dentro de un mes, no sabemos cuándo, a lo mejor nosotros necesitemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la vida da vuelta y gira, el mundo gira y no sabemos. ¿Tú qué crees que si sigues ahorita así en esto y te sigas dando a conocer más con tu ahora asociación, llegas a encontrar personas que en verdad te den más y más y aporten y se suman a Súmate a dar más? ¿Verdad que sí? ¿Tú tienes esa fe? Yo tengo mucha fe. Eso es lo bueno. Ese es el objetivo primordial de nosotros, y la fe en de que la gente que sí quiere, porque la gente es buena, la gente es generosa, la gente es noble, solo que como tú dices, necesitan un empujoncito. Sí. Entonces nosotros queremos ser ese empujoncito, queremos ser el intermedio entre poder llevar y hacer el bien. Porque la gente es muy buena, o sea, la gente es generosa, la gente es noble. Por eso yo te agradezco mucho, Temo, que nos hayas dado la oportunidad. Le agradezco a la licenciada Susana Rosado el hecho de que nos permita estar aquí en este medio, Imagen y Política. La verdad que mis respetos, porque siempre es la página más vista, por eso estamos muy contentos de que nos dieran esta oportunidad. La verdad que de todo corazón se lo agradecemos. Y esperamos que nuestros amigos que nos ven de Imagen y Política nos puedan echar la mano y nos puedan donar ropa, calzado, medicamentos, despensas. Hay amigos que nos están donando costales de azúcar, de arroz, de frijol, y nosotros, te digo, nos comprometemos, hacemos con la mano de obra y organizamos lo que van a ser las despensas para poderlas llevar. Probablemente ya este fin de semana nos estemos organizando para que podamos poder llevar lo que juntemos. O sea, no vamos a tener una meta de tanto. Lo que juntemos lo vamos a llevar para ver qué tanto más es lo que requiere la gente en Anchital. Así que apúntame cuando vayan a ir a cortar cabello, yo voy con todo corazón, de todo gusto, voy a buscar dos, tres amigos míos para que nos acompañen, para que así, a mí me gusta apoyar, ya te dije, y yo siempre voy a estar pendiente de que tú, cuando vayas a organizar algo, yo esté pendiente y me haga yo mi tiempecito para que yo vaya a ayudarlos y apoyarlos. Cuenten conmigo, porque a mí, en lo personal, me hace sentir muy bien todo esto, ¿sí? Y sobre todo, me da gusto de que haya personas como tú, ¿sí? Porque aquí en Coatzacoalcos tenemos
Al otro día traje a un amigo que también se llama Tocando Puertas y también él es muy luchón y anda llevando, lleva comida al parque, lleva comida, se va a limpiar. Inclusive ellos a veces van a limpiar el malecón. ¿Por qué? Porque en el malecón está tirado y ellos quieren ver la ciudad bonita, sí, correcto. Porque hay gente que en lugar de decir, bueno, vamos a educar a nuestros hijos, van con los hijos y tiran la basura y digan, qué feo, ¿no? Porque tenemos una ciudad bonita. Tenemos una ciudad grande, bonita, pero ¿qué es lo que pasa? Que vamos al malecón y hay basura por todos lados, porque no tenemos la educación de recoger o llevar una bolsita, si vamos de paseo, llevar una bolsita para ir guardando la basura, amarrarla y tirarla en un bote de basura, o llevárnoslas a la casa y allá en la casa tirarlas, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Entonces, así como se puede hacer eso, así ustedes igual pueden llevar cualquier cosa a la dirección de... De Boulevard Santo Niño de Atocha, Manzana 1, Lote 1, Colonia San Miguel Arcángel, en Nanchital, Veracruz. ¿Y número de teléfono en tu domicilio? También en mi domicilio es Calle Primavera, número 8, en la Colonia Manuel Ramírez Romero. Ahí tiene su casa para el que guste apoyar. ¿Y tu número de teléfono? Es el de celular. Sí. Es 921-271-0251. Ah, bueno. ¿Y el tuyo, tu celular? 921-117-3553. Mira, Patricia, yo quiero que invites otra vez a las personas a que se suman a tu asociación. Claro que sí. Por este medio les solicito que por favor se sumen a este proyecto, que es un proyecto generoso, noble, bonito, sensible, que en verdad la satisfacción que uno se lleva es muy grande. El dar no empobrece. Sí, exactamente. En realidad. Y un poquito, yo sé que todos podemos dar. Sí, exactamente. De a poquito. O sea, un granito. Sí, dice el dicho que granito es, en granito llena el buchito a la gallinita. Sí, podemos, ¿verdad? Sí, podemos. Sí. Y los otros amigos, ¿a qué se dedican? ¿Ellos te ayudan a ir a recoger las cosas o te ayudan a embolsar, a amarrar, bueno, a componer? Así, parte de nuestra asociación tenemos al licenciado Ángel Rasgado, que sí está aquí tras de cámara. Él nos apoya, siempre ha estado con nosotros. Él nos ayuda con asesorías jurídicas también, porque es abogado. Él nos apoya empaquetando, consiguiendo, yendo a buscar, claro, así como sí tú dices. Nos sí hablan por teléfono, nos va a apoyar la licenciada Zaira también, que le mandamos un saludo, que también ella nos apoya a nosotros con despensa. Las demás señoras, como la señora Magnolia, la señora Lupita, la señora Chepita, ellas nos ayudan con su tiempo, con su tiempo, y también nos llevan, sí, o sea, sí nos llevan, sí, la señorita Telma, todos Rosita, ellos, la jovencita igual Rosita, que también nos apoya igual con su tiempo, sí, sí, haz de cuenta que igual hay ropa que hay que lavarla, hay que doblarla, hay que plancharla, porque también eso sí es lo que nosotros hacemos, no es ir y dejar, ah, ya me dieron esta ropa, no, la lavamos, la doblamos, la empaquetamos, sí, y se las entregamos lista. También contamos con José Luis García, él es un muchacho igual muy trabajador, él nos ayuda a cortar cabello también, él nos ayuda a animar los eventos. Tenemos al payasito Levito, que hemos contado con su presencia, y créeme que él es el que nos hace sí la tarde cuando sí vamos a esas jornadas. Y bueno, y así un sinfín de gente que la verdad que se ha estado sumando poco a poco. Ajá. Quiero agradecer también, si me das la oportunidad, sí, Temo, a nuestra amiga Lucia Alarcón, a nuestra amiga Nelly Garrido, que estuvieron presentes ahora para irnos a dejar ropa y víveres, también estuvieron con nosotros. La verdad que yo les agradezco mucho, porque es parte de esa gente que ya nos dijo que se van a sumar al proyecto. Ah, eso es bonito. Es gente nueva, que se ha estado sumando. Está bonito. Mira, es que nosotros debemos de pensar que si nosotros aportamos algo de lo que Dios nos da, Dios nos va a enriquecer más a nosotros, no tanto en dinero, sino emocionalmente, y con bendiciones, salud, y que nuestra familia esté bien, y eso es lo más bonito que puede haber en la vida, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque el dinero va y viene, ¿sí? Hoy tenemos, al otro día tal vez ya no tengamos, o dentro de un mes ya no tengamos, y así está. Entonces, si nos apoyamos nosotros,
unos con otros para llevar un poquito de felicidad a esas personas, porque a ellos les da gusto, porque las dos, tres veces que yo fui contigo, mi respeto, yo sentía la satisfacción de ver a los niños, hasta me puse a bailar un día, yo me acuerdo que bailé un día, sí, y estuve cotorreando con ellos, porque se siente, te contagian, la vibra, te contagian la buena vibra, o sea, sí. ¿Por qué? Porque son personas inocentes, criaturas inocentes que no salen a la ciudad, que no tienen para llevar, por ejemplo, hay familias que no tienen que decir, bueno, somos tres, cuatro niños, para ir a pagar pasajes tanto de ida y de vuelta, pues no podemos, y no salen, hay niños que ni siquiera han salido y no conocen un payaso, o que no ven un brincolín, o no se ponen a jugar en un brincolín, o rompen piñata, porque también a la otra vez llevaron piñatas y rompieron piñatas, y a mí eso me gustó, me llamó mucho la atención, por eso dije, no, yo voy a seguir apoyando, y voy a ahora sí, que cuenten conmigo para cada evento que estén, ahí estaremos apoyándolos de todo corazón, ¿eh? Gracias, Temo, muchas sí. Gracias. Y también me gustaría que por favor no sean, por favor, coopérense entre todos, avísenles a sus amistades, sobre todo, no nada más es Nanchital, Coatzacoalcos también, sí. Coatzacoalcos también puede apoyar, Coatzacoalcos, Agua Dulce también puede apoyar, Las Chuapas puede apoyar también. Todos, ¿verdad?, nuestros todos amigos que nos ven de imagen y política pueden aportar algo. Ya sea un granito, un juguete, una muda de ropa, no importa que sea de bazar, pero limpiecita, bien cuidadita y bien conservadita, para que así ahí las niñas que están con ustedes, ¿verdad? Sí. Como dices tú, las lavan, las planchas, las dejan bien dobladitas y todo, y parecen nuevas. Entonces, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Sus hijos estrenan y van dejando y van dejando. Así ya ustedes también pueden que toda esa ropita, que no la tiren, que mejor la regale, que la obsequien para ir. Inclusive, el sábado que estuvimos seleccionando ropa, la Lic sacó unos vestidos de quinceañeras. Sí. Y dice, es una lástima. Dice, sí. ¿Qué hacemos? Pues mira, vamos a organizar que alguna que vaya a cumplir 15 años ese día ahí, se le puede pedir, yo le regalo el peinado y el maquillaje. Ahí está. Y le regalan el vestido, y aunque sea para que le tomen sus fotos del día de su 15 años, ¿verdad? Fíjate, y podemos ahí, sí, porque ya una vez en una asociación también así me dijeron, Temo, tenemos una quinceañera, pero no hay quien nos las peine, quien nos las maquille. Yo voy. Fui a Allende a arreglárselas. La señora, mira, te juro, me decía, quédate con nosotros a comer, pero yo ya tenía compromisos. Pero de todo corazón yo fui y la dejé bien guapísima la niña, y ella está. Después llegó, a los dos días llegó y me trajo pastel a mi casa. Ay, desde allá. Me dio ternura, ¿no? Pero dije, bueno, se lo agradezco de corazón. Claro que sí. Y les agradezco a ustedes que haber estado conmigo, pero es que se fue rápido el tiempo. Sí, así que luego les voy a invitar otra vez para que esté. Ah, claro que sí. Sí. Aquí mi amiga Mónica, perdón, Mónica, ya me acordé de mi hermana. No, Patricia, es que mi hermana se llama Mónica Patricia. Ah, sí, okay, ajá. Okay. Pero Patricia Martínez, nuestra. ¿Eres la presidenta? Presidenta de, sí, la asociación civil Súmate por Amor a Nanchital. Ah, bueno, le agradezco de haber estado con nosotros, a mi amiga Magnolia Cruz Garza. Magnolia Cruz, y al licenciado Ángel Rasgado, que también aquí está con nosotros, pero pues no quiso salir porque, bueno, dice que nos iba a opacar, pero bueno, no es cierto, así que ya saben, ¿eh? Les esperamos en otra próxima entrevista, claro que sí, tengamos, gracias, para gracias. Ver cómo van sumando todo lo que van recogiendo y todo esto, ¿sí? Muchísimas, ¿sí?, gracias. Y te lo agradezco, le agradezco a mi amiga Patricia Martínez de Nanchital, Veracruz, que aquí estuvo con nosotros. No se les olvide, los que quieran donar, ya saben dónde dio su número de teléfono y dirección. Así que nos vemos la próxima vez. ¿Sí? Muchísimas adiós. Gracias. Adiós. ¿Te gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad.
Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Buenas tardes, amigos, estamos de regreso con ustedes. Ahorita le traemos para ustedes otra nueva, miren, no, ustedes se van a motivar solitos, ustedes mismos se van a motivar de ver lo que les vamos a traer ahorita. Aquí nuestra amiga Fabiola, que ya una vez la trajimos con su producto cuando empezó a tomarlo. ¿Cuánto pesabas, Fabiola, cuando empezaste a tomar este producto? 112.5 kilos. ¿Te imaginan? 112 punto... Oh, eso no, ni me digas, ¿eh? Híjole, sí. Así que, y ella me dijo, te reto a que cuando ya tengas, yo tenga la medida que yo más o menos quiero llegar, me invites al programa. Y aquí la invité porque ella me dijo, ya bajé, ¿cuánto bajaste? Ya bajé cerca de los 30, prácticamente 30. Cerca de los 30. O sea, imagínense ustedes. Casi 30 kilos haber bajado con este producto. Claro que al principio te cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Por la alimentación que estás acostumbrada a llevar, un nivel de vida de que comes mucho, mucha galleta, mucho de esto, ¿no? Pues los primeros 3 días mientras te adaptas. ¿Sí? Ya posteriormente se te hace una rutina, la verdad es que sabe muy rico y te llena, entonces no. O sea que sabe sabroso. Sí. No, porque ya ves que hay productos que te los tomas y se te quita el hambre por el sabor que tiene. Ni hambre te da por el sabor, pero entonces te llena. Te llena, sabe muy rico, huele delicioso. Sí. De chocolate, pues sabe a vainilla con canela, está muy sabroso. Sí, o sea que hay de sabor. Sí, fresa, canela, chocolate y vainilla. Mire, aquí la vemos a nuestra amiga cómo estaba cuando empezó la primera vez. Vieron qué barbaridad. Yo me admiro de que ahorita que te vi no te reconocía yo, porque me hablaste por teléfono, nos vemos en el programa y yo dije, bueno, pero te estoy esperando y no te veía, y cuando me sale que eras tú, mira, sí, porque ahí traías el cabello negro, largo y con bastantes kilos, ¿eh? Esa foto la traje. Sí, la trajiste la primera vez, por eso te digo. La segunda vez. Ajá, sí, porque me dijiste, ¿no? Ajá. Cuando ibas a empezar con el reto. Sí. Y miren ustedes, ya ven, para que nuestra amiga vean que bajó 29 kilos. 29 kilos. ¿Se imaginan ustedes? Ahorita estamos recomendando con un amigo que es licenciado, que también a ver si se lo quiere tomar, porque sí me gustaría que se lo tomara, porque se va a ver muy bien, ¿eh? Así que miren, ahorita cómo está bajando, miren qué barbaridad, cómo se ve ahorita nuestra amiga.
te imaginas, ¿no? Y aparte de eso, el cambio de look que te hiciste te quedó súper bien, porque te cortaste el cabello, te lo pintaste de rojo, y eso hizo que te vieras más juvenil, y tus, ahora sí que se nota bastante lo que bajaste de peso, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿qué precio tiene este módico tratamiento? Bueno, para 14 días que dura la malteada, desayuno y cena, 30 días que dura el Power Me, que es el energetizante, y el desintoxicador igual dura 30 días, tiene un costo de $2,450. Ajá. Sí, realmente vale la pena. Sí. Es nutrición con menos calorías. Ajá. Sí, lo que hace es que tu organismo al momento de hacer ejercicio quema el excedente que tú tienes, ajá, en tu cuerpo, y pues este es el resultado que obtienes. Ajá. Pero son productos realmente nutritivos, buenos, sí, para... O sea, bajas de peso pero te sientes bien. Es o una sea, consecuencia es, de la nutrición, sí, del, ajá, sistema que lleva, sí, Vibri. Ajá. Sí. Si te das cuenta, bueno, compramos cosas afuera en la calle y gastamos más en las chucherías, que sí, siempre, sí, fresquito, los pastelitos, la, sí, los tacos, sí, la torta, etcétera, pues, sí, realmente viene saliendo un costo promedio de aproximadamente $113 al día, $113 al día con el, con los cuales vamos a hacer 4 comidas al día, 2 comidas fuertes y 2 colaciones. En sí nos está quedando un promedio de $33 por comida, que como bien decía ella, vamos a la tienda rojita, sí, de la esquina, y nada más en un hot dog, en un refresco, nos gastamos arriba de $60, que no nos está nutriendo, únicamente estamos subiendo de peso, sí, y sí, enfermándonos. Pues, ajá. Sí, la comida chatarra siempre te va a subir de peso, eso sí. Sí, y aparte de salud, ¿te sientes bien? O sea, sí, definitivamente. ¿Sí? Mira, bueno, yo lo había comentado, de mis dos niñas tuve preeclampsia, hipertensa ya a partir desde mi primera hija. A mí el doctor me dijo, ¿sabes qué? Bájate 10 kilos y te vas a regularizar. Bueno, pues ya llevo casi 30 y de hecho ya me quitó los antihipertensivos, porque sí, una de las circunstancias que provoca es eso, la, sí, la obesidad siempre te va a afectar, te puede dar azúcar, te puede dar todo eso, ¿verdad? Sí, el cuidado de uno es la buena alimentación. Así, y como es, quien dice eso, hace cuenta que hiciste una muy buena alimentación, sí, porque estás, o sea, te llena el producto a la hora que tú lo tomas, sientes que tu estómago queda satisfecho, ¿sí? ¿Sí? Sí, o sea, sí, claro, ya, o sea, ya resistes hasta después de haber tomado tu producto. ¿Cuántas horas tienen que pasar para que ya comas un alimento o algo? Lo que pasa es que el sistema es cada 3 horas. Sí. Desayunas a las 9 de la mañana tu malteada, a las 12 te tomas el energetizante, que es el Power Me, sí, con una fruta. Sí, ¿sí? A las 3 de la tarde tu alimento en un promedio de 500 a 700 calorías. A las 6 de la tarde el desintoxicador, que es el Cleanse Me, y a las 9 de la noche la malteada. Ah, bueno. Cada 3 horas estás comiendo. Ah, bueno, o sea, no dejas de comer. No, o sea, cada 3 horas. O sea, que esa es la ventaja que tú puedes. Y entre comidas, por ejemplo, si te da hambre, entre comidas, ¿te puedes comer qué? ¿Una fruta? No. Puedo comer pepino, puedo comer todo lo verde. Todo lo verde. Calabacitas, chayotes. Sí, o sea, sí, una ensalada, y realmente, mira, quedas satisfecho, pero sí, si te llega así como que a dar algún tipo de ansiedad, pues te tomas. O un cafecito, bueno, yo soy muy cafetera, un cafecito negro con stevia, ajá, y ya. Ah, pero me parece perfecto. Pero la perfecto, verdad es que no te da, sí, ansiedad. Así como sí, porque hay productos que que no te llenan bien y te dan ansiedad, uh-huh, y luego te altera el sistema nervioso, porque eso es lo malo, que cuando un producto te altera el sistema nervioso, te da más hambre todavía, ¿sí? Y en lugar de quitarte la ansiedad, te calma en ese instante, pero luego después comes con abundancia y ya. Y yo te ya voy no a decir algo, efecto. Yo hice de todo. Sí, sí, yo me acuerdo. Malteadas, pastillas, de todo, y las que me conocen en mis trabajos anteriores, yo me ponía de mal humor, porque sí, yo hacía las dietas de aquí, de todo, de allá, y el simple hecho de dejar de comer azúcar, eso me ponía de mal humor, de verdad que me ponía de mal humor, y al final de cuentas terminas comiendo azúcar, pero no comiendo, te atragantas, sí, que con el refresco, que los, sí, pastelitos, que las galletas, ¿no?, y todo eso. Terriblemente, entonces, sí, eso es lo que vas haciendo, ya comes por emoción, por ansiedad, por, sí, todo lo demás, ¿no? Como tiene stevia,
no sé, pero te controla esa ansiedad, no lo puedes... O sea que este producto tiene stevia. Tiene stevia. Ah, stevia es un producto, yo porque yo lo tomo, pero para tomar mis alimentos, para azucarar, o sea, le meto el azúcar de stevia y... Haz de cuenta que es normal, o sea, estoy tomando azúcar normal y todo ese rollo, y sabe sabroso todo lo que yo tomo. ¿Por qué? Porque yo tengo azúcar. Entonces yo cuando quiero algo dulce, hasta le pongo un poquito de más, mira que sabe riquísimo, y no me afecta nada. Pues yo que soy adicta a los postres, la verdad es que me ha funcionado bastante. No, a mí ponme un pie y yo... Ay, no, ahorita ya diga. No, pero antes me comía hasta dos, riquísimos, ¿sí? Pie de queso con todo y lo demás. Sí, no, pues dime a mí ya. Que yo igual antes estuve, yo también estuve, ahora sí, tuve alto de peso, o sea, yo pesaba como 90 kilos, sí, llegué a pesar 90 kilos, ¿no? Fue lo más que llevé a pesar, pero ya ahorita ya estoy en 74 kilos, casi mi peso normal. Pero porque yo, mi dieta es el azúcar, Dios mío, no, pero ya tuve que aprender a comer igual, por eso te digo, porque aprende uno a comer, cuando ya te acostumbra tu organismo a comer, es como yo hoy casi comí poco y todo, pero no me siento mal, o sea, no me siento mal, porque comí pura comida nutritiva y todo, y me siento bien, o sea, es cosa de cómo saber llevar, nada más que yo sí, la ventaja es que me tengo que tomar una pastilla de vitaminas. ¿Por qué? Porque el azúcar te va comiendo vitaminas y minerales de todo tu organismo. Entonces yo para recuperar todo eso me tomo una pastilla diaria de vitaminas cuando no como bien. Y ya recupero todo lo que... Pero ese trae vitaminas. Trae vitaminas, trae minerales. Es que algo muy padre, Temo, si me permites comentarles, es que es un sistema de nutrición. Ajá. O sea, no es un tratamiento como tal para bajar de peso. Sí, sí. Es un sistema de nutrición que por la misma manera en que empezamos a nutrir nuestro organismo empieza a desechar todo lo que no necesita. Entonces, por ejemplo, Shamey, que es nuestra malteada estrella, el producto estrella de Vibri, contiene 23 vitaminas, 9 está minerales, bien. 22 gramos de proteína, pero proteína natural. Ajá. Sí, no la proteína que por lo regular nos venden en los gym y a la larga nos puede llegar a afectar el corazón, que también es un músculo, ¿no? Empieza a crecer y pues viene un infarto, ¿no? Contiene 9 verduras. Entonces, te digo, lo estamos enfocando mucho a la pérdida de peso, dado el grado de obesidad que hay en el país. Ajá. Sin embargo, lo pueden tomar los niños, por ejemplo, mi hijo que está aquí presente, no lo ven, pero es muy delgado, hace muchísimo deporte, y entonces él, para estar bien nutrido, en lugar de un chocomil en la mañana, se toma un vaso con malteada, Shamey, ¿sí? Y está cubriendo al día todos los requerimientos nutricionales que nuestro organismo necesita. Y lo que comentabas, por ejemplo, de la diabetes y todo eso, tenemos muchos retadores que lo toman no para bajar de peso, porque, pues como dices tú, pues ya la misma diabetes nos hizo perder peso, ¿no? Sino para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Ajá. Diabéticos, hipertensos, hígado graso, o sea, lo podemos tomar no solo para bajar de peso, sino para nutrir, para la gente que ya está en su peso ideal, a lo mejor así como tú y que ahora pues quieres empezar a marcar músculo, lo puedes tomar. En cada caso les damos una manera diferente de tomar el producto. O sea, eso es lo que diferencia. Nada más a la hora de tomar el producto diferencia cómo vas a ir tomándolo para que tu organismo como tu organismo lo requiera, ¿no? Porque si quieres hacer músculo tiene que ser de una forma, si quieres bajar de peso tiene que ser de otra forma. Sí, y ya lo ocupa. Sí, porque yo cuando me enfermé que me empezó el azúcar ya entré en depresión y me bajé de peso, me faltó un gramo para que me diera leucemia. Así. Sí, déjame decirte. Pero a mí me checan ahorita y me dice el doctor, tú quién sabe de qué te vayas a morir porque ya tengo 62 años, y me dice, híjole, y estás, pero me hacen análisis y todo, estás bien, pero le digo, lo que pasa es que aprendí a comer y a tomar vitaminas, yo estuve tomando muchos tratamientos así como estos, no me acuerdo de cuáles porque a mí me los llevaban, y tómatelo porque es complemento alimenticio y eso te va a ayudar, y sí, y me empecé a recuperar, pero ya no subí de peso, sino que ya me quedé estabilizado en mi peso que yo ya quiero estar. Y eso es lo que a mí me gusta ahorita, que estoy en el peso que yo quiero estar. ¿Por qué? Porque el doctor me dice, bájate otros 2-3 kilos más, pero yo ya no quiero porque me veo más delgado, me veo todo demacrado. Entonces, así me siento bien y me siento a gusto y no me hace daño. Me siento bien. Sí, así que los que tengan azúcar también lo pueden tomar. Sí, definitivamente. Y tenemos casos de que ya extremos de que se ponían hasta insulina. Ajá. Y pues han dejado la insulina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fabi, no es diabética, era hipertensa. Y le han quitado medicamentos, sí. ¿No? O sea, es que la manera en que empiezas, te digo, a nutrir tu organismo, y algo muy padre que decías, me llevaban complementos, es cierto. Sí. La diferencia con Vibri es que no es un complemento ni es un suplemento.
Ajá. Es un alimento completo, es un alimento gourmet, a diferencia de cualquier otro producto que podamos encontrar en el mercado. Sí. Está aprobado por la FDA, por la COFEPRIS, la NFL para atletas de alto rendimiento y una aprobación judía. Uh-huh. Sí, entonces ¿El producto es de dónde es? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Ah, los dueños son mexicanos, sí. Pero bueno, por cuestiones que ya todos sabemos, sí. Pues viven en Estados Unidos y el producto allá lo fabrican en Estados Unidos. Ah, pero es como que dice, fabricado por mexicanos. Así es. Ah, pues qué bueno, porque que a todo lo que sea mexicano hay que hacerles el gasto, ¿eh? Claro. ¿Sí? Así que amigos, ya saben. Que, sí, porque también los mexicanos son inteligentes, nada más que se van a otro lado. ¿Por qué? Porque aquí no los apoyan y eso es lo malo. Sí. Exactamente. Pero, ¿cuántos kilos piensas bajar más o ya te vas a quedar en ese? Bueno. Yo tengo, bueno... ¿Tu meta? Mi meta es llegar a 70 kilos. Ajá. Digo, pero tampoco me traumo para tanto, sí, sí. ¿No? Ya ahorita ya pues llevo bastante ganado. Sí. Sí, lo recomendado es 70, yo mido 1.70. Ah, pues no. Entonces, sí, no, pero déjame... No, mira, te digo una cosa, si mides 1.70, con que peses 74 kilos, te ves súper hermosa. Ay, te voy a decir por qué. Porque la mujer, también muy delgada... También como que ya no, sí, y tu edad, la carnita, te voy a decir por qué, porque te digo, yo con mi hermana como peleé, ese era mi pleito, ella se metió de modelo y cuando estaba modelando me la bajaron hasta parecía un espagueti, yo cuando la vi que llegó de México le digo, oye Mónica, ¿qué tienes? ¿Estás enferma? No, es que me pusieron a dieta. Le digo, ¿y por qué tanto? Pues es que las modelos tienen que estar delgaditas. No, deja de modelos y te ves más hermosa con llenita, porque una mujer llenita se ve hermosa. No, por eso tiene que verse muy delgada para que se vea hermosa, no. Nada más que porque la pantalla y todo ese rollo, pero hasta ahí. Pero le digo, ahorita ya no, ya como se retiró de todo ese ambiente y todo, está en un peso de su peso normal, tiene como 4 kilos arriba, pero se ve muy bien, ¿eh? No se ve nada mal, se ve súper bien y... Se cuida mucho, eso sí, pero te digo, pero tú te ves bien, yo te veo bonita, por eso te digo, ¿para qué quieres bajar más de peso? Pues ya, para ponerme un traje de baño, mira. Ajá. Pero si ahí ahorita te pones un traje de baño en color negro y te ves estilizada, ¿sí? Pues, por la estatura, porque estás alta, ¿sí? Es que por eso te digo, te juro, yo estaba afuera esperándote y decía yo, bueno, no, ¿a dónde viene? Y tú estabas estacionándote y dije, ¿y esa quién es? Yo no la... Me quedé mirando y te miraba y te bajaste del carro y yo no te reconocía, mujer, te lo juro, no te reconocía. Pero ¿y sabes por qué también? Porque yo te buscaba de cabello largo, negro, y ahorita vienes de cabello corto, rojo y delgada. Sí. Imagínate. No, un no. Cambio. Un cambio drástico, pero fue un cambio drástico, ¿eh? Sí, pero así que ¿dónde pueden localizarte para que puedas ofrecer tus productos? Bueno, tengo mi página Face que se llama Reto Vibri Poixta. Ajá. Mi teléfono es 921-20-515-42. Me pueden encontrar en Álvaro Obregón número 100, Colonia Lázaro Cárdenas, ahí con todo gusto. Sandra, ella es mi líder, mi lip. ¿Tú dónde puedes ir? A mí me encuentran como Vibri Cuatza. Mi fanpage es Vibri Cuatza Vive Saludable. Y mi número de celular es 921-200-9497. Así que mire, a ver, vuelvo a repetir tu dirección, porque luego después cuando apuntan... Álvaro Obregón número 100, Colonia Lázaro Cárdenas, mi página de Face es Reto Vibri Poixta, mi teléfono 921-20-515-42, con gusto. ¿Y tú? Mi número de celular es 921-200-9497 y mi Face Vibri Cuatza. Tenemos entregas en toda la región, así como en todo México, toda la República Mexicana, a los Estados Unidos y próximamente Colombia, Honduras y Panamá. Ah, bueno. Pues yo les agradezco de todo corazón el haber estado conmigo, el haberme acompañado y sobre todo que me cumpliste tu reto. ¿Por qué? Porque cuando ella vino la primera vez que trajo el producto, me dijo, voy a bajar y ya cuando yo esté, que ya haya bajado, regreso. Te voy a marcar y regreso para ver que sí baje de peso. Y en poco tiempo, y sí, sí, cierto, fue poco tiempo. Estuvimos aquí a mediados de junio. Sí, ajá. Sí, la primera vez que vine aquí fue en mayo, ya con el reto Vibri, vinimos en junio, ¿verdad? 21 de junio. Sí, no, y está bien porque cuando vas bajando lentamente es cuando más
te cuidas y ya no tienes la, la, ahora sí la posibilidad de subir de peso. Claro. Porque los rebotes son porque bajas rápido y después pum, lo dejas y ya, dije, ya estoy en mi peso, pero pum, vuelves a subir. Y eso es lo maravilloso, sí, que no hay rebote. Sí, ese, entonces, es lo bueno, que no hay rebote. Amigas, ya saben, hablen a mis amigas, ustedes saben dónde localizarlos, y gracias a ustedes por estar aquí conmigo. Se los agradezco de todo corazón y me da mucho gusto. Ya cuando bajes otro poquito, pues ya te traeré otra vez para ver qué tanto te... Con hombres. Sí, para que te veamos un poquito más delgada, ¿verdad? Les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, de 6 a 7, aquí en su gustado programa, Lo Fashion con Temo. Bye, hasta luego. Cuídense, pórtense bien.